side. Jeffrey Gallant, is he going to be able to take second place? Trying to go around the outside, but Jaguar F5 now looks to the inside of Portillo. On the top box, Blanqui en el alma de Miranda. Ahí está el duelo de frenadas, se la lleva ahora mismo López y primero el español. Buenas noches, gente, bienvenidos de nuevo, noche de lunes, noche de Joker's Team, y aquí estamos para esta quinta fase con este pedazo de bólido que ha tocado esta noche. Aquí tenéis, por cierto, diseñaco súper guapo de mi compañero Diego, como siempre, y este Lexus Automs RCF categoría GR2, un coche con 2000 centímetros cúbicos, 523 caballos, 495 Nm y 1080 kilos con aspiración turbo, que hoy va a hacer que tengamos que apretar muchísimo los dientes, ya que nos metemos en Dragon Trail Jardines. Pero antes, como siempre, os cuento un poquito sobre este pedazo de coche que fue creado exclusivamente para ganar la serie Super GT, y así fue, consiguiendo la victoria en la categoría GT500 en la temporada 2014-2016. Fue modificado para adaptarlo a las normativas de competición y se aumentó la rigidez del monocasco y se bajó el centro de gravedad para equipararse a los coches DTM, al igual que toda la parte aerodinámica, consiguiendo esa estética brutal que estáis viendo. Este coche, como os decía antes, cuenta con un motor R14AG turbo de 4 cilindros en línea, 2 litros de inyección directa. Con las restrictivas medidas anticontaminación, los ingenieros de Lexus tuvieron que mejorar este motor para conseguir más potencia con menos consumo, lo que les valió para obtener grandísimos resultados entre los años 2014 y 2016. Un coche con una adherencia brutal, pero que exige velocidad para que esa adherencia trabaje. Así que nos iremos nada más y nada menos a tierras croatas y nos metemos de lleno en el divertido circuito de Dragon Trail Jardines. Un circuito con 4.352 metros y 14 curvas de todo tipo, donde encontraremos cambios de rasantes, curvas super cerradas y enlazadas a gran velocidad, donde la aerodinámica de este GR2 y el control del acelerador será clave en este importante circuito al lado de la costa, que recibe su nombre de Jardines por estar flanqueado en todo su recorrido por cientos de campos de olivos. Así que, gente, cogeos fuerte al sillón porque esto comienza en breve con este pedazo de Lexus categoría GR2. Así que, gente, ahora sí, empezamos la cuenta atrás. 3, 2, 1, let's go, people. Buenas noches, gente, buenas noches, bienvenido. ¿Qué me pasa en la boca, Maki? Cabrón, nos están alojando Abu, Alfonso, muchas gracias, Abu. Bien, gente, buenas noches, noche de lunes, noche de Jokers, aquí estamos otra vez, y como os he explicado en el briefing, pedazo de máquina este Lexus GR2 en un circuito que la verdad es que me mola bastante, ¿vale? Me mola bastante este circuito, Dragon Trail Jardines, circuito croata, y nada, veremos a ver lo que podemos hacer en estos 40 minutos, va a ser una... ¡Ese suco! Bueno, espérate, vamos a saludaros primero a todos, ¿vale? Vamos a saludaros, vamos a ver, tenemos a la guapísima, la señora Goselín, mi vecino Player Poch también está por aquí, el Maki Cupra lo tenemos por aquí también. Ya te diré yo qué pasa, loca, cabrón. Mira, Don Quijote se ha parado, seguramente esté viendo directo este. ¿Qué hora es? A ver si nos van a echar el puro, no. Player Poch, señora Goselín, también tenemos a Kino 381, welcome Kino, Abu Alfonso que nos está alojando, y tenemos también a Shuko Trincachu, estaba a 68 y ha subido a 100 y pico al entrar en directo. Claro, tío, es que yo me emociono, tío.
Vamos para allá, gente. Vamos para allá. Bueno, ¿qué pasa? Nos hemos quedado aquí en la ventana, está mirando. Mira, este es Andrés Goji, mi eterno rival. Bueno, pues estaba contando, gente. Antes de nada, como siempre, saludamos a mis sponsores, a Zombie, donde estamos sentaditos, BJ Seat Racing, productos de alta calidad que te cagas por las... Bueno, por ahí ya sabéis. Y, como no, pues mi sponsor que apoyó hace mucho tiempo, Cardio Instep, fibriladores súper importantes a día de hoy para salvar vidas. Y bueno, pues como os estaba comentando, gente, Dragon Trail Jardines, categoría GR2, Lexus, un coche aerodinámicamente potentón, coge mucho, contra más exige, más coge, y así, y así, y así, y así. Pasa muy bien la zona peraltada, pero hay que tener cuidado porque si nos pasamos, pues podríamos, en fin, podríamos pegar un bote inesperado, ¿vale? Bueno, como estáis viendo, ya sabéis lo que os digo yo. ¿Veis dónde está la cámara? No os tengo que decir nada más, ¿vale? No os tengo que decir nada más de cómo vamos a jugar. Ahí tenemos la zona de Croacia que os estaba comentando. Toda rueda de Campos de Olivos. Es la fucking primera vez que nos se queda esto así. Y tenemos esta imagen tan guapa del circuito. Muy guapa, muy guapo. Oh, shit, man. Bueno, vamos para allá. Y lo que os está diciendo, gente, bueno, pues tenemos a toda esta gente conmigo. Vamos a bajarnos, pero vamos a... Lo veo muy oscuro esto hoy, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Algo tocado yo de la tele? Algo... no es que ya la he tocado, es que el otro día la tuve que reiniciar, que te cagas. Esto tiene un botón de Sports, a ver. Qué mal. Esto es una mierda, que te cagas. No sé por qué se ve así. Es igual, jugaremos así. No sé cómo lo estaréis viendo vosotros. Supongo que vosotros lo veréis... con normalidad. Ese iba eso grande, carta de cumpleaños feliz a Ini. Ini, cumpleaños feliz, you are a shitman. Te deseamos todos que sigas siendo shitman. Felicidades, Ini, te queremos, cabrón. Escuchadme, ¿por qué tiene mi tele este color, tío? ¿Qué coño ha pasado? Otro día tuve que reiniciarla porque no me pillaba el wifi. Y bueno, es igual, che. Estaba jugando ayer también. Bien, como se está comentando. cámara interna, ¿vale? Cámara interna, vamos a jugar con cámara interna de nuevo. Una partida hay que tener muchísimo cuidado. Y bueno, quinta fase del campeonato Joker's Team. Tenemos a Muji, que nos está escribiendo para que bajemos. ¿Qué te apuestas? Tenemos a Muji, Bomber de SPR, a Butarda con Jovinci, Josema Espinosa 99, Joker Sormo, Cuarto André Goji de Competi, Max Pani, el destructor de Galaxy Motorsports, Don Quijote con Jokers, Reborn Racer con Poveda, con su compañero también Knife, de nuevo un Jorgete de Jokers y Sardinón de Reborn. Trincacho canjeó 3000 Bomber Points, entonces se merece decir que Trincacho es un fucking shitman. Sí, señor, Trincacho, gastar los putos puntos, bubillas. Bueno, Bomber, déjate de gilipolleces, venga, vamos a calentar que no hemos hecho nada. Bueno, vamos para abajo. Os lo he preparado todo para que tengáis toda la visual, de todo, ¿vale? Y ni felicidades, campeón. Hoy vamos a retransmitir la carrera desde YouTube, no desde Twitch. Podéis ir al canal de Joker's Team TV para ver la carrera como se desarrolla en otros lugares, ¿vale? Escucha una cosa, tíos. Me estoy rayando con la puta tele, ¿eh? ¡Este Víctor grande! ¿Qué cojones? Un momento. Esto no lo vais a ver vosotros. A ver. Está súper oscura. Imagen, modo imagen. Natural y estándar. A ver. Vale, el estándar es como se... O igual me estoy rayando yo, ¿eh? Modo de visualización especial, tiene que ser esto. Modo juego, activado. A ver. Oh yeah, como brilla ahora, ¿no? Qué maravilla, tío, vamos a jugar así, va. Vamos a jugar así. Enciende la luz, tronco. Sí, lo bueno es que vosotros lo veréis con normalidad. Vosotros lo veréis bien, porque una cosa es la Play que va directa al ordenador y otra es mi tele. Lo he puesto en modo juego, no sé esto exactamente qué cojones es. Bueno, cámara interna, ¿vale? Hostia, como pilla brillo, ¿no? La tele. No me mola esto, ¿eh? Pero qué movida, ¿no? La imagen. Esto no, ¿eh? Ni de coña, Bomber. ¿Qué cojones ha pasado aquí, tío? Mi tele, joder. Adiós. Qué cabrón, Andrés. Esperadme, tíos, que aquí esto yo no puedo jugar así, ¿eh?
Imagen, modo de visualización especial, modo de juego, no, yo creo que sabéis lo que es. El HDR. A ver. HDR lo veo súper amarillo. Tampoco me mola, ¿eh? Tampoco me mola, no sé qué cojones. Es que ya os digo que el otro día tuve que reiniciar toda la tele. Modo de visualización especial, HDR desactivado. No sé, me estaré rayando, gente. Modo deportes. Modo deportes activado. No, ni de coña. Destacar automáticamente. ¿Esto qué es, tío? Bueno, está normal, ¿no? Sí, venga, vamos a ver. Vale, vamos. El modo juego es para jugar con tu puta cabeza. Venga, vamos a ver. Irene ya no va a estar en los directos por viejo. Qué cabrones. Por cierto, no hemos hecho ninguna salida, ¿eh? Ahí luego pasa, tengo el cerebro preparado para el Fortnite ahora. Vamos. No sé, jugaremos así. Ahí hemos tirado freno a mano, para recuperar el coche. Vamos. Va a estar guapo con la cámara interna, ¿eh? ¡Este corpa, campeón! ¡Fortnite! Hombre, a ver, luego voy a cenar y... Hombre, a ver... Con lo otaku que soy ya de Fortnite... Ahora que he empezado a trabajar, por cierto, ya no estoy de vacaciones... Tengo que jugar un ratito todos los días. No puedo perder... mi calidad extrema del Fortnite. ¡Ay, Rocket! ¡Ay, Rocket! De modo juego está para jugar con tu puta cabeza. Hostia, ¿cómo se oscurece así? Pero qué... What the shit, ¿qué le pasa? A ver, no hemos probado ninguna salida, ¿eh? Esto no sale, loco. Se ha quedado alguien. Pues no te da ruedas frías. Hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Hombre, jódete, cabrón! Tío, tenéis que jugar limpio, ¿eh? Vox, vox. ¡Ah, otaku! Solo por decir eso ya te dan tres cofres. Ya te digo, tío. Y qué bueno. Oye, está guay Fortnite, ¿eh? Digáis lo que digáis, gente. Yo creo que Fortnite lo que tiene más es de mente cerrada. Otro follower, otro twitchero, no sé quién será, a ver si nos avisa. Tiene más, creo que la gente de cerrado, ¿no? De no jugar, de decir, oh, es un juego de mierda y tal. A que cuando te pones a jugar realmente, es que tiene su aquel, ¿eh? Cuidado con el Fortnite que tiene su aquel, gente. Es difícil, es muy difícil, porque hay que construir un montón y tal. Pero es que es súper adictivo. Tanto ese como... Ahí lo tenemos, Nacho Ayoroa está con nosotros. Nacho, bienvenido, campeón. Es muy adictivo, como pues todos los shooters, ¿no? Que se dedican a, pues, a matar, ya sea un Call of Duty o los otros jueguillos que hay por ahí y tal. Todos son adictivos, pero es que Fortnite tiene algo que los demás juegos no tienen, tío. Eso es innegable. Está guay por el tema de construir y toda la hostia. Oye, hace unas cosas muy raras mi tele hoy, ¿eh? Luego lo miraré. Pone oscuras, como que es súper... súper real el tema de... Además, me noto los frames diferentes. La conducción o algo me la noto muy... No sé qué coño ha pasado con mi tele. Está bueno. Nebu, campeonísimo. Bueno, haremos lo que podamos, ¿vale? Lo que está claro es que vamos a jugar así, con la cámara interna. Y respetar los tiempos. No sé dónde nos clavaremos. Hostia, me noto muy raro, lo digo, ¿verdad? Pero es que no sé qué tocar.
Ahora la otra prueba. Se ve muy extraño. O sea, no es que se vea extraño, es que el coche, el render, ¿no? El cómo funciona, va un poco así, pum pum pum, a golpes. Pero es que no sé qué tocar. Da igual, paso. Creo que sobreviviremos. ¿Veis? Me pega demasiadas rabotadas el coche, ¿eh? Canjeado, ahí va eso, canjea sus 3.000 Bomber Points. Madre mía, tenéis más Bomber Points que la hostia. Ahí va eso, es otro de los Shitman que esta noche nos acompañará. Sí, señor, you are a Shitman. Ahí va eso. Ahí va eso, que me apoya un montón, ¿eh? Me apoya un montón. Por cierto, los que estáis suscritos, revisar otro twitchero también, ahora aparecerá por ahí también. Revisar las suscripciones porque se caducan igual al mes, ¿vale? Y no avisa. Vamos a ver. Conectado, config. Vamos a ver, la movida está en la imagen, eso está. Configuración para expertos. Yeah, yo soy un otaku. Vamos. Será tamaño de pip, no. Luz de fondo. Esto no es, tío. Vista digital, ni reduzca distorsión de la imagen para evitar molestias como los parpadeos. Automotion, mejora la nitidez de la imagen para optimizar el movimiento rápido. Pero si es que yo esto no lo he tocado, tío. HDMI, activa para optimizar para HDMI HUD. Desactivado. A ver. Ahí lo tenemos. Cachegol 95 está con nosotros. Activado. A ver, ahora la jodemos. Segunda prueba. Madre mía. A ver. Hostia. ¿Cómo se ve esto ahora, no? Bueno, ese, chicos. Contra más la toquemos, más la cagaremos. El formato de imagen. ¿Cuántos Bomber Points hace falta para un almuerzo? Uno. Un puto Bomber Point hace falta para un almuerzo. And Rocket. No. ¿Sabéis lo que? Si os ocurre, pira para atrás, que se vuelve clara la pantalla. Sigue mi canal, también con Rocket Sport. Claro, Cachegol, tío. Ahora vamos para allí. Espérate, vamos a salir un poco más fuerte que antes. Un poquito ahí. Hostia, sigue saliendo fatal, tío. ¿Qué pasa por ahí? ¡Hala, loco! Adiós, Poveda. Hostia, teníamos uno ahí. Naipe. Obviamente. Así se ve. Se ve. No sé qué deciros. Vale, que le den por el culo. Se ve más oscuro porque está dentro del coche. Pues seguramente, tío. Seguramente. 412 twitcheros. ¿Y por qué no actualiza el programa ya este, tíos? ¿Estáis viendo ahí 409? A ver, esto. Restart sesión. Cachego, ahora entramos a ver tu canal, Cachego. A ver a qué te dedicas, tío. ...409... ¿Qué hora es? 10 y 22... No, ya os digo que... ...que el otro día... ...¿cuándo fue? ...ayer fue la noche... ...no, antes... ...ayer era domingo... ...el sábado por la noche... ...mi tele no pillaba el wifi de ninguna... ...tendrá la tele en modo híbrido... ...no sé, no... ...mi tele no pillaba el wifi... ...y... ...tuve que reiniciar mi tele... ...al inicio, ¿no? ...como cuando la compras... Pero estoy rayando, tío, porque me estoy rayando, que flipa, porque yo ayer estuve jugando a Gran Turismo por la noche. O sea, no sé, sí, es igual, no pasa nada. Black Cell, Gran Turismo, ese Black Cell, sí señor. También Black Cell tiene un canal muy guapo y hace un montón de vídeos, ¿eh? También os recomiendo cómo se hace aquí la movida, tío. Le damos aquí, pinchamos a Black Cell, así, mira, añadir como amigo. Entiendo que yo es que no lo puedo. A ver, ¿dónde está Cachegol? Añadir amigo, pero aquí no pone lo de seguir, ¿no? A ver, vetar, expulsar o convertir en moderador. No sé, le añado amigo. Ah, vale, hay que entrar ahí. Se le pincha el nombre. Y entramos. A Cachegol. Venga, voy a seguirte, a ver qué tal lo haces, ¿vale? Yo estoy siguiendo a Cachegol, vale. Cuando hagas cositas, te veré.
Suerte, Bomber, buena peña, gran Lulejo, también lo tenemos por aquí, sí señor. Venga, vamos a bajar a calentar un poco, porque si no, vamos apañados. Litus is now hosting my stream with 3 viewers. Litus, muchas gracias. Ponía petar o vetar. Vetar, a ti petar y a otros petar. ¿Qué anda haciendo Bombertín? Este Kevin, pues jugando al Gran Turismo esta noche. Cisco is now hosting. También nos están streameando y nos están haciendo muchos raids hoy, gente. Nos están haciendo muchos raids. Pues nada, vamos a echar esta partidita en una carrera. Hero Gamer 116 está con nosotros también. Bienvenido, Hero Gamer. Bien, en fin, todos los nuevos que estáis entrando, sabéis que básicamente, cuando uno Fortnite. ¡Ay! No, me cago en Dios que me salgo a la partida y me voy a Fortnite, ¿eh? No me piquéis, que estoy muy enganchado a Fortnite. Estoy muy puto enganchado. Bueno, fuera de coñas. A ver si ha mejorado. A lo mejor, hombre, un poco mejorado, ¿vale? Un poquito mejorado, porque hemos estado jugando un poco y quieras que no, pues la práctica va haciendo que mejores. Hasta que pillas a un otaku de esos por ahí, me pega un escopetazo y me revienta toda la pinza, pero en menos de medio segundo. Pero bueno, no pasa nada. Así son. Este Litus, campeón, también Litus tiene un canal muy guapo. Ya sabe apuntar, sí, ya sé apuntar, eso sí, ¿eh? No, pues te ríes, pero no te creas que sé apuntar. Es complicado apuntar. Y fijaos, os reís del pulsómetro. El otro día me lo puse para jugar al Fortnite y tenéis que flipar cómo te tensiona cuando te estás peleando. Tenéis que ver a 115, 120 pulsaciones en el momento de la pelea. Una pasada. No tenemos ningún tipo de referencia, así que os digo que vamos a hacer un... En quali vamos a intentar sacar un 20... Hostia, un 22-8 de Knife. Ahí ya no llegamos, ¿eh? Ahí ya no llegamos. Bueno, que está diciendo que Litus también tiene un canal muy guapo y además hacen carreras los domingos muy guapa, ¿vale? Así que también entrar ahí. Hola, Hero Gamer, campeón. Entrar al canal de Litus porque también lo hace súper bien. Y bueno, gente, lo que os estaba diciendo, 413. Recordad que cuando lleguemos a los 500, haremos el sorteo entre todos los que estéis aquí en el Twitch. Ya os informaré. Aparte también que tengo que ver cuándo hago los sorteos del merchandising, que también lo tengo ahí ya guardadito. Pero lo que estamos hablando ahora, 413 seguidores. Cuando lleguemos a los 500, recordad que os prometí que iba a sortear mi cámara de PlayStation, la variante 2, o sea, la guapa, con la que tanto hemos hecho, con tantos vídeos. Y Miguel, campeonísimo, buenas noches. Yo quiero una foto tuya firmada. Claro, tío, por favor, faltaría más. Ojalá nos veamos algún día y te la puedo dar. Llegaremos a hacer el sorteo de esa pedazo de cámara que tanto nos ha acompañado hasta que ya me pasé al ordenador y tal, que tantos vídeos, para ver si encontramos pues a otro que tenga el morro y la cara dura como yo de aparecer en la tele, ¿vale? Así que ya os estáis ahí viendo, 413, quedan, no sé, 77, si no me equivoco, o algo así, 87. Y soltaremos la cámara, ¿vale? Ya os informaré de cómo lo hacemos. Oye, esto, si es quali, me parto el culo, ¿eh? ¿Te imaginas que es quali nosotros aquí hablando? Y bueno, lo que os estáis diciendo, para los nuevos, sabéis que básicamente yo soy jugador de Gran Turismo, pero también estoy haciendo Twitch directos de Fortnite, ¿eh? Pero en YouTube no veis los directos de Fortnite porque no considero que haya que subirlo. Lo subo en directo para los que estéis aquí pasando un ratito conmigo, pero luego en Twitch se acaban perdiendo a los 15 días, ¿vale? Los vídeos. Bueno, pues 1.22.3 para Max Fanny, como era de esperar. Nosotros podemos meter en quali seguramente. Bueno, todo raro, lo digo verdad. Tenemos que calentar un poco, ¿eh? Lo veo, no me encuentro a gusto. A ver dónde podemos, gente. No sé, me tomo la imagen como... ¡Guau! Esta zona es sucia, hay que intentar no tocarla, ¿vale? No sé, no me encuentro finito. Hola, ya he vuelto, una pregunta para Bomber. Que para echar, a ver si se me ha jodido el muelle. ¿Alguien sabe dónde encontrar? ¿Alguien sabe?
Ya he vuelto. Una pregunta para Bombero, para los del chat. Litus, ¿qué has echado ahí? ¿Eso qué es el rombo ese, tío? No sé qué es el rombito ese. ¿Qué has echado? ¿50 bits o qué es eso? ¡Andrés, cabrón! Ya he vuelto, una pregunta para los del chat. Ahí se me jodió el muelle del acelerador. ¿Pero de qué marca es tu pedalera, tío? ¿De qué marca es? Mira, Gigi, no sé si me estás oyendo, pero mírame a los ojos. Mírame, calma, que tienes muy buen ritmo. Calma y cabeza, ¿vale, Luigi? Y me estás oyendo, ojalá me estés oyendo. ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón el puto hombre es! ¡Qué cabrón, hijo! ¡Cabrón! ¡Toma! Madre mía, el que nos vea, tío. El que nos vea dirá, pero estos a qué cojones juegan, tío. Mira, Gigi, ayer estuvimos rodando un poquito. Es de FGT6, Familia Gran Turismo. Y me metió medio segundito, me metió medio segundito el cabrón. Así que va bien, pero Gigi, si estás por aquí, keep calm, ¿vale? Que tienes ritmo. Ahora falta la suerte y la inteligencia, ¿vale? Así que... vamos a ver, yo igual que tú, no te creas que los consejos que te doy a ti son los mismos que uso yo. Empezamos quali. A ver, Trustmaster, con 50 bits. El T-150. Empezamos quali, venga gente, vamos a centrarnos ya, ¿vale? Se te ha roto el pedal del muelle. No sé exactamente. Hombre, digo yo que si lo miras, primero indaga un poco sobre el muelle real en Google, tiene que salir. Y luego pues ya lo busca por AliExpress o lo busca por algún sitio de esos, que seguro que lo tienen. Vamos a llevar un poco de fuel, Max Bunny. Ya sé por qué se espera Max. Se mantiene un poquito. Max está aguantando. No quiere que le estropee la vuelta de Q. Max seguramente se lleve la pole si le sale bien. Que se sale, siempre lo he dicho, esta temporada ha crecido un montón. En China, muelle con coronavirus. Escuchadme una cosa, hoy lo pensaba, ¿vale? Creo que es el mejor momento para comprar en China, ¿vale? Así os lo digo. ¿Por qué? Porque llevamos años comprando en China sin ningún tipo de control, ¿vale? Yo creo que ahora es el mejor momento porque está todo súper controlado, gente, ya así os lo digo. Nada, vamos. Me centro un poquito. Hay que afinar ahí, ¿eh? Esto huele a 24. A la gente a box, qué raro. Ah, que han roto el coche.
pisa ahí. 24, ¿eh? No sé cuánto, 24. ¿Cuánto dicho no? Joder, 24.088. Mal dos veces. Te digo que veo mal la puta tele. La veo como muy pum pum pum. ¿Sabes? No encuentro el feeling. Uf, así de. Peligrosa. No, 1.7 short mode. Tiempo bueno. Venga, vamos a darle. Medida de Sini. Esa es a pedal, esa salida tercera es a pedal. Lo que pasa es que tienes que salir muy muy bien. Ahí lo que pasa, este tipo de coches son coches que hay que zurrarle fuerte. Ya, yo creo que esto es un 23 y pico, ¿eh? 23.547. Está buena. Muy arriesgado, pero buena. Vamos. Tiene que jugársela un montón. Nada, necesito un parcial más fiable. Tengo que parar, ¿vale? Venga, vamos a bajar un poquito. ¡Zurrale fuerte! Vamos para afuera. ¡Uy, qué rápida la parada de box, eh! Vamos a bajar, ellos también van a bajar, digo yo. Está arriesgado esa zona, pero bueno, ahí es donde está el tiempo. ¡Uf!
ser un carrerón, ¿eh? Que lo sepáis. Y aquí hay que tener cuidado porque te vas a la izquierda, pero vamos. Bueno, vamos a ver si salimos de ahí. Con menos peso supuestamente deberíamos de mejorar. Pero ellos también, obviamente. Esta salida ha sido buena. ¡No quiero morir! ¡Vamos! ¡Piño! ¡Mal! Aún quedan 6 minutos, no llega, 5 minutos. ¿Veis? Fallido. Hostia, que son 10 minutos, gente. No son 15. Por nada. Oh, qué capullo. Y no, una bandera amarilla. La hemos liado, gente. La hemos liado. En el salpicadero pone el Lexus. Sí, es un Lexus, gente. Chabelito, campeón. Vale. Me gustan los challenge. Salimos del final. Décimos. Vamos, gente. I'm rocking. Venga, hay que salir un poquito más. Vamos por empanado. Venga, hay que. Wow, wow, shit, man. Ese chile está ahí. Hay que apretar un poquito más, ¿eh? Hostia, qué raro es este coche, tú. Ahí se nos cala. Gigi detrás. Ah, calma, Gigi. Roturas. André Goji. Mira aquí. Mierda, nos han roto el coche. ¿Quién ha sido, tío? Nos han jodido el coche. Me aguantó, tío. Ese primer toque nos ha roto la parte trasera de la basura, la carrera. Venga, hasta luego. Vale, se acabó lo que se haga. Menos mal que no pierdo tiempo en entrenar, gente. Porque si no, vamos. Joder. No sé quién se ha comido esa frenada, pero nos han roto la parte trasera, hemos perdido la aerodinámica y nos hemos piñado. A la basura la carrera. Venga, tío, minuto uno, no está mal. No está mal, hay días que hemos caído antes. Joder. Pero escúchame, ¿son daños leves? Yo es que ya no sé ni si son daños leves, tío. Venga. F en el chat, me cago en la puta, tío. Bueno, nosotros vamos a la nuestra, no sé lo que podemos hacer. Putada, joder. Sí, 414, cuando lleguemos a los 500. Segundos el líder, nada más y nada menos, estando el tiempo.
putada, joder. Nada, gente. A ver, da rabia porque estás en la décima posición, pero bueno, estás con opciones. Pero claro, después de un accidente así, pues se complica toda la carrera, gente. Así que nada, vamos a acabar como podamos. Mira que sabía yo que en esa zona de frenada alguno. Hay que saber ir cuando vas todo rebufado, cuando vas detrás, hay que levantar antes, gente, hay que estar atento. No puedes frenar cuando ellos sí que te lo vas a comer. Pero es que te lo vas a comer fijo. Bueno, vamos a ver si accedemos a Andrés. A pelear. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Sabéis por qué nos han chocado en parte? ¿Os habéis dado cuenta? Yo no es que he frenado. Yo no es que he frenado al llegar a ellos, pero sí que he levantado el pie, ¿vale? He frenado también porque levantando el pie llegas a la misma velocidad que ellos y llegas con seguridad, ¿vale? No es que frenes antes, es que levantes. Andrés, 3 segundos. Uno y medio. Bueno, no sé, igual Andrés está esperándonos, ¿eh? En el minuto 1 y medio, tío. Toda la mierda. Se pillaba el rebufo, Andrés. Boxes para Poveda. Big Gamer, buenas noches, crack. Thank you.
Cuidado. Hay que salir de tercera sin miedo, o sea, sin miedo. Tienes que esquivar el salchichón ese. Ahora, si lo tocas, estás jodido. Ah, calma. Delitos. Este Valentino, campeón. ¿Veis? Intenta pegarle el hachazo ahí, Andrés. A ver si va muy cerca, pierdo visibilidad y no trazo bien, ¿vale? No es el mejor sitio. Por fuera mejor. No veo. Vamos adelante. La calma, la posición es nuestra. Anoto la rueda. Dios mío, no puedo creerlo. Vamos al coche. Este nos va a tirar el coche que te cagas, ¿vale? Está a 300 milésimas. No creo que lo tire. Thank you.
matando. Este nos va a tirar, lo sabéis, ¿verdad? Y como me tire, me mosquearé. Que te cagas. Qué tensión y tan tensión, me cago en todo. Vamos a por el Vinci. No lo he dicho, llevo la camiseta nueva de que me mataron los Jokers el otro día. Muchas gracias a todos los Jokers.
Vale, estamos en tierra de nadie. Punto 2 y bajando delante, más o menos va a estar complicado. Poveda, hay un buen golpe al tiempo. Alguien en box, Andrés. Ruedas nuevas es una pasada. Ponemos el freno al 2 detrás porque come bastante delante. Aquí hay que apurar, aquí hay que jugársela. Siete segundos delante. ¿Cómo se llama este circuito? Dragon Trail Jardines. Vuelve. Es una sucia, joder. Minutos. Qué pena, ¿eh? Vale, 21 minutos. Vamos a ver qué hacemos. Adelante a Quijote. Seis segundos. Vale, ahora ya veis cómo las ruedas se siguen gastando bien, pero vamos a subirle un puntito más detrás.
Ahí vamos. Lo hemos jugado, ¿eh? Dos vueltas más. Aguantamos. Empecé, campeón Adri. A ruedas. Pena. ¿Cuánto llevamos? 22, un minuto. Vale, vamos a tarea, ¿eh? Y Poveda obviamente nos va a adelantar porque él ya ha entrado. Es importante el fuel. Nueve vueltas, ¿vale? Mucho fuel, vamos. Caliente las ruedas un poquito. Tenemos a Jorgete ahí. 3 segundos, vamos a ver si llegamos. Ya hemos salido fuerte. Jorgete es duro, ¿eh? Así que si accedemos nos va a tocar pelear bien. Thank you.
2.3 para P9. Alguien en box. Bóveda. Claro, pensaba que no la hacía Bóveda, ¿eh? Me gusta darle fuerte porque total otro trinchero, porque ahora le pongo el nombre, porque total la carrera está a la basura básicamente. Mira, 2.3. A piñón, o sea, me cago. ¿2.1? Me sale muy bien él. Vamos sobraos. Cuidado. Pega un buen golpe al crono respecto a Jorge T. P7. No, sale. Está buena. Ha sido buena.
unas tres vueltas aproximadamente. Si hacemos octava posición después de lo que nos ha pasado, pues bueno. Tres vueltas, cuidado. 1, 2, 40, son tres vueltas. Mi calculadora no falla, gente. Mi calculadora no falla. Voy a llevar mi examen del martes. Justo, nos sobran, a ver, nos sobran 0.2 de combustible, brutal. Ya solo con eso me quedo contento. Putada que nos hayan chocado, joder. Nos han chocado y luego ha ocurrido un accidente, ¿no? Todo ha sido por el primer golpe, en parte. Gente a box, sin caldo. Esa extra lap, cuidado. Cuidado. Esa extra lap, ojito con la gente. Podría ser bien calculada. No, no, está bien calculado. Sí, octavo no está mal. Una pena, pues yo creo que podíamos haber... No sé dónde hubiéramos estado, pero entre P3 y P5 es que seguro que nos clavamos, ¿eh? Seguro que nos clavamos. Flipa el cálculo de combustible, ¿eh? Es una pasada. Hasta yo mismo me sorprendo. La última vuelta. Un poquito por aquí. Qué putada. Arroba adelante, ojo. Ah,
calma, vamos a llevar el coche a casa ya. Ojo que la llevo que más. Ojo, bomber, ¿qué la lías ahora? Entra. Espectacular. Que no va. Ahí estamos. Sí, Miguel, hemos hecho como podio. 0.1 de caldo. Flipa con el tema de fuel que bien lo hemos hecho hoy otra vez, gente. Con eso ya me quedo. Que no sé cómo lo hace para siempre calcularlo al mililitro. Ya te digo. No, a ver, yo sí que lo sé, claro que lo sé. Algún día te lo explicaré. ¿Eso qué ha sido? ¿Quién ha sido? Ahí va eso. Ahí va hecho, Grandullón. Y Albert Perrico, que no lo hemos saludado, que no lo hemos saludado antes. Nada mal, sí, a ver. Oh, good job, shitman. A ver, ni me quedo contento, ni me quedo triste. Séptimos. Yo creo, sin esa extra parada que hemos tenido, nos hubiéramos colocado de P3 a P5, pero seguro, ¿vale? Porque teníamos ritmo para estar ahí arriba, con cuidadito. Pero mira, esa rotura, ese toquecito, el millonario que sí, él reclama a Gigi. Hay que tener más ojo con un GR2. Gigi, yo creo que Gigi no me ha hecho nada a mí, ¿eh? Yo creo que Gigi no me ha hecho nada. Yo creo que uno. No me gusta decir nombres porque aquí en caliente es que ni vosotros ni yo sabemos exactamente hasta que se vea la RP. Yo apostaría. Aquí un accidente ha sido con el piloto de Abutarda, que es el primero que me ha dado en la frenada, que es el que me ha roto la parte de atrás. Y después de eso, esa rotura aerodinámica, me voy a guardar RP, esa rotura aerodinámica ha hecho que nosotros tuviéramos ese accidente, que incluso luego él también, nuestro accidente creo que le ha salpicado a él, cuidado, es que cuidado con, no sé quién ha sido, Abelito, la verdad. Yo diría que ha sido el de Abutarda, pero no sé, ni acuso ni dejo de acusar, de hecho yo ni pongo reclamaciones ni pollas, a no ser que sea muy, muy grave, El primer golpe ha sido en una frenada que se lo ha comido, hay que tener cuidado ahí, ¿vale? A mí con que luego me digan, bomber, lo siento, tío, me ha pillado levantado la cabeza y no me ha dado tiempo. No pasa nada, todos podemos cometer errores. Absolutamente, aquí no nos estamos jugando absolutamente nada. Sí que es un factor a tener cuidado, aprender a no ir. Cuando vamos en rebufo y encima estos coches tan aerodinámicos, que con la pérdida aerodinámica también lo sufren el doble que los que no la tienen, ¿vale? Y ese toque ha hecho que nosotros perdíamos el control. Y luego, haya sido no el piloto de Abutarda el primero, sí que es cierto que se ha visto luego involucrado en ese accidente que yo he tenido, que se me ha metido el coche hacia pista, y yo creo que él también se la jodió el coche, que te cagas, ¿vale? Y la segunda rotura ha sido Andrés Goji. Eso sí que creo que ha sido él. No sé, debe haber perdido un poquito el control del coche. Andrés Goji, yo sé perfectamente. Bueno, ninguno aquí sé que hace las cosas a posta, así que ha sido un accidente. Simplemente hemos tenido. Sí, ahí va eso. Me ha ayudado desde el día 1, me ha ayudado un montón. De hecho, lo vi en Barcelona, me alegré un montón. Se llevó su tacita al bomber. O sea que me ayudó un montón. Ahí va eso, todo hay que decirlo, sí. Ya lo miraré. Tengo 2.900 bomber points. Jarviar, wanna become famous. Joder, qué pesado de los followers, tío. Que aquí los followers entran porque quieren, no porque tú me los vendas, tío. Cago en la leche, tío. Señalando con el dedo, bomber. No puedo señalar. Sí que creo que la segunda rotura ha sido Andrés, pero que ya te digo que no pasará justamente con Andrés. Es brutal, yo sé que no ha cometido un error. Y en primera frenada yo creo haber visto un coche blanco. Que puedo suponer que es Abutarda. De hecho, lo podemos ver si queréis. ¿Queréis que lo veamos? Venga, va. Guardar repe. Ah, vale, nos tenemos que salir, ¿no? Para ver la repe. ¿Queréis que veamos la repe, gente? Muy bien, Nini. Muchas gracias, tío. Ahí te veo duro. ¿Queréis que veamos la repe? Por curiosidad, ¿o qué, tío? ¿O qué? Pasamos. ¿Qué decís? Venga, si decís que ponemos la repe, la ponemos. Si no, ponla. Venga, vamos a verla. Creo que la RP hay que salir. La hemos guardado. Espérate. ¿No la liemos? Creo que sí. Guardar la RP. Ya guardado. Perfecto. Kazumori. Vamos a verlo. Venga. Vamos a verlo. Gracias, Gini. Sí, sí. Siempre hago lo mismo. Así que. Da igual. Tampoco dice mucho, ¿eh? No creéis que. Bueno, vamos a ver la RP.
Espera, que no se mueva un coche, gente, con esta carrerota que nos hemos echado. A ver, vamos a la RP y ante todo no vamos a crucificar a nadie, porque las dos roturas que hemos tenido han sido accidentes, ¿vale? Han sido despistes de los pilotos. Vamos a ver la RP por curiosidad para lo que ha pasado, pero ni vamos a crucificar ni voy a denunciar, o sea, a reclamar el campeonato, nada, ¿vale? Yo no soy de ese tipo, prefiero hablar con esa persona y decirle, tío, por favor, fíjate más. Ya está, ¿vale? Mi archivo, ¿no? Que yo sepa. Repes. A verlo, venga, por curiosidad. Andrés iba muy ofuscado con su carrera y estaba tristón. Andrés no está bien hoy. Andrés no está bien desde el principio. Andrés le estaba costando. Y seguramente no se esté oyendo mi directo. Seguro, porque siempre lo tiene. Y Andrés, yo creo que hoy no estaba fino. En fin, hay días buenos y días malos. Yo hoy me encontraba bien, creo que. Acusati un fire. No, qué vaca. Se ha quedado en el box hasta por no molestar, ¿eh? Sí, joder, pues no valía la pena, coño, que se queda en el box. Vale, vamos a ver. ¿Sabéis lo que pasa? Hay que tener cuidado, esto se puede buguear. And rocket. Todos tenemos días malos. Sí, este es un deporte donde hay muchos bajones de rendimiento. Ha sido pronto, coño. Es que podemos ver hasta. Podemos hasta montarnos en el carro. Ponemos así. Vamos a pasar un poquito. Necesito. Esperar. A ver. Aquí. Espera un momento. Aquí ya lo tenemos roto. Vamos a volver atrás. ¿Al loro? Ahí aguanta muy bien. Vale, ahora viene el golpe, ¿vale? Andrés Gogi ahí ya con problemas. Vale, tenía razón, Abel. Tenía razón. Y ahora os voy a enseñar una cosa, ¿vale? Vale. Vale, mirad mi acelerador. Y lo que os quiero decir, coméntala como si no fueras tú. Cuidado, sardino, estoy tocando la boca acá. Mira cómo levanto el pie. ¿Has visto? ¿Os habéis fijado como antes de frenar? Fijaos en las luces de ellos. Fijaos en las luces, como yo ya he levantado el pie, juraría que antes de que frene Sardinón, ¿vale? Atento a las luces Sardinón y a los indicativos. ¿Has visto cómo he frenado antes de que él encendiera las luces? Vale, pues eso es lo que hay que tener cuidado. Y Gigi venía por detrás bastante ofuscado y nos ha pegado, ¿vale? Ha sido un despiste. Ahora nos subiremos el coche Gigi a ver qué ha pasado. Levanto, frena, ¿ha visto? Vale, y ahí ya nos hemos llevado el piño. Claro, vamos a meter el coche Gigi. Si es que sé, Gigi. No sé cómo coño se cambia el coche, tío. Esto son las pistas. Mira. Oh, pobre Yoginchi, pobrecito. Me lo he llevado yo. ¿Veis? Yoginchi, pobrecito, ha pillado. A ver, fijaos el accidente de Yoginchi. Qué esquivada ha pegado. Mira, al loro. ¿Dónde estoy yo? Mira. Ahí yo llevo el coche roto, ¿vale? Ahí yo, ¿dónde estoy yo? El coche roto aquí. ¡Oh! ¡Qué putada! Eso es un accidente, tío. Es que no podemos. Un momento. A ver. Ha tocado un poco, ¿no? Oye. Vale, vamos a ver el momento de Gigi. Desde dentro. A ver. Claro, ahí Gigi, pues yo puedo haber frenado un poquito antes, ¿vale? Yo puedo haber frenado un poquito y él no se lo esperaba, pero es que claro. A ver, él se queda, él parece que esté súper frenado porque se ha parado conmigo, pero él frena a
estaría ahí, cuidado, porque igual se pasaba un poquito, respecto a los de delante. Al loro con los coches sardinón, los frenos de sardinón. Freno yo. Claro, él no se esperaba esa frenada, ¿vale? Fin. Vale, y ahora vamos a Yoguinchi, ¿vale? Nos metemos dentro del coche Yoguinchi para ver qué le ha pasado. Aquí, mira, esta vista, al loro, ostras, me toca un poquito ahí él, me toca un poquito. Pero claro, él tampoco... ¡Uy, qué bien esquivado ahí! Él tampoco se espera esa rebotada de mi coche, vamos. Yo creo que me he hecho encima de él sin querer. Vale, ya aguanta, baja un poquito. Hostia, qué situación. Hostia, qué mala suerte, tío. Pobre Yoguinchi, tío. Qué pobre pico. A ver, nos metemos dentro de mi carro. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? ¿Humber? Qué mala suerte ha ocurrido ahí, ¿no? ¡Ah! ¡Qué putada! Toma, toma por culo. Y el carro todo. Todo, bueno. Ahora le pediré disculpas a Yoguinchi por ese accidente. En fin, gente. En fin. Un cúmulo de... pues de accidentes, de mala suerte, de cosas así, ¿vale? Sí. Esa frenada de antes que he pegado yo, que Gigi no se la esperaba y entonces pues me ha chocado. Son coches que frenan muchísimo. Él estaba aguantando un poco delante, pero... en fin. Ha tocado un poquito, ni mucho menos le voy a echar la culpa de nada, porque realmente se podría valorar muchísimo el si esa frenada que he pegado yo antes puede haberle perjudicado, ¿no? No lo sé. Y la segunda de Yoguinchi, pobrecito, pues creo que se me ha ido un poco para adentro, él me ha tocado y entonces al tirarme hacia afuera y al volver es cuando nos lo hemos llevado puesto a él, ¿vale? Así que ha sido Gigi, sí, pero ha sido Gigi con una frenada mía primero, ¿vale? Así que estaría bastante, como decir, como lance, ¿vale? Como de bombera frenada un poco antes para no comerse a los de delante, pero... tú que venías detrás no te esperabas la frenada al bomber y entonces es cuando la has metido, ¿vale? Yo lo daría como un lance de carrera, es que no tiene otra gente. Así que nada, ¿vale? Así que nada, sí, podría ser un lance, una puta mala suerte, no pasa nada, ¿vale? Bueno, gente, pues nada. No hemos hecho la carrera, nos hemos hecho una P8, que al fin y al cabo, entrando una vez a boxes a reparar y tal, no está mal. Y nada, como siempre saludamos a Zombic, BJ Sin Racing, Cardio Inc, los sponsores que siempre están ahí conmigo. Y nada, mañana recordar, gente, que tenemos Mundo GT, ¿vale? A las 9:30 empezará la carrera de oro y a continuación empezará Super Competición. Este año se va a hacer todo en el canal de Movistar, incluyendo la oro, por supuesto, ¿vale? Entonces a las 9:30 en el canal de Movistar empezará la carrera de oro y a continuación empezaremos con la de Super Competición. Así que os espero a todos mañana. ¿Se ha bugado? ¿Qué, tío? Os espero a todos mañana y como siempre, también nos veríamos el miércoles con el campeonato de Ceavi con un N100. Cuidado, un N100, después de llevar este bicho, un N100. Y nada, gente, agradeceros como siempre todo el apoyo que me prestáis aquí en el Twitch, YouTube y en todos los sitios. Y ahora voy a cenar y a ver un poquito el WhatsApp cómo está, porque seguramente esté un poquillo calentillo. Al pedir disculpas al piloto de Butarda por el tico, ha sido un accidente, pero bueno, siempre se pide disculpas, ¿vale? Bastante rotura ha tenido de coche el chaval. Así que nada, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias y nos vemos mañana en Movistar y el miércoles aquí en Ceavi. Muchas gracias a todos, gente.